Millán en su horario. Buen día, Nación, señora. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Estamos por iniciar la entrega de un avión importante, un avión Hércules de parte de los Estados Unidos a la Argentina. Es un acto donde se ve a Javier Milei y se va a ver también a Laura Richardson, esta jefa del Comando Sur que está en nuestro país. Ahí estamos viendo a Mark Stanley, entre otros, el embajador de Estados Unidos, la general, me pidieron que no diga más generala porque la generala son los dados, la general Richardson del Comando Sur de los Estados Unidos, después de un encuentro muy potente en el día de ayer en el sur, en Tierra del Fuego, en donde el presidente de Fajina dijo que son aliados estratégicos que quieren encolumnarse en Occidente y en los países de la libertad. Quiero decir, en la puja que hay entre China y Estados Unidos por el mercado global, por ejemplo, telecomunicaciones, ayer Milei se ubicó unilateralmente dentro de los Estados Unidos, María Laura. Así es, son un montón de señales que está dando Milei, presenciales además, ¿no? Porque ayer contábamos, Gaby, que viajó a Ushuaia. Esto es todo un gesto, viajar a Ushuaia, sí. Extraño vuelo con una... con una escala para cargar nafta, se lo tomó Milei, se encontró con Laura Richardson. Hay señales a cada rato, ¿no? De una especie de cercanía total. Con esto te despido. Dato no simbólico. El presidente Milei cantó otra vez el himno norteamericano. Ah, ¿lo sabe de memoria? Sí, ayer lo hizo otra vez en Ushuaia, ahora lo está haciendo. Fuerte, ¿no? Te dejo con estas imágenes. Fuerte de ver eso, fuerte de ver que cante el himno de los Estados Unidos. Seguramente bate revuelo, ¿no? Mucho. Buen fin de semana, María Laura. Igualmente. El himno de Malvinas con la general al lado, y eso también generó mucho revuelo, sobre todo en redes sociales, porque claramente era la imagen de la general de los Estados Unidos, una de las más importantes que tienen las Fuerzas Armadas norteamericanas, escuchando el himno de Malvinas ahí en Tierra del Fuego, precisamente. Bueno, ahí estamos escuchando, a ver si podemos escuchar un poquito qué está sonando. El himno de Estados Unidos. El himno de los Estados Unidos, exactamente. Ese es el avión, lo estamos viendo en primer plano, ¿no? Hércules TC-60, si no me equivoco la numeración. Es un avión que ya estaba en la Argentina desde 2023. Había sido cedido en forma de leasing por parte del ejército norteamericano a la Fuerza Aérea Argentina. En realidad, la Fuerza Aérea Norteamericana a la Fuerza Aérea Argentina. Lo que hacen con este acto y en este momento es cederlo ya de manera definitiva. Sí, es un gesto importante que tiene también Estados Unidos para con el gobierno argentino. En esta lógica que Estados Unidos está muy conforme con todos los gestos que da Milei de un acercamiento cada vez más fuerte con los Estados Unidos, distanciándose de China, aunque Milei también tuvo declaraciones intentando acortar la tensión con China, pero claramente a China estas señales llegan de un gobierno mirando y diciendo que va a inspeccionar lo que se hace en la base espacial en Neuquén, que frena o intenta frenar también el puerto en Tierra del Fuego. A ver, vamos a escuchar qué está pasando. Está Pablito Corso ahí, nuestro periodista. Buenas tardes. Habla Richardson. Good afternoon. Está hablando Laura Richardson, lo escuchamos. I am delighted to be here in Argentina for my third visit to your beautiful country. And what a beautiful day to be here at the Jorge Newbery Airfield. Es un placer estar aquí en ocasión de mi tercera visita a su bellísimo país, la Argentina. Y qué hermoso día para estar aquí en el Aeroparque Jorge Newbery. President Milei, we heard you loud and clear regarding your intent and alignment with the United States. Presidente Milei, lo escuchamos expresar fuerte y claro su deseo de alinearse con los Estados Unidos. And President Biden and Secretary Austin have sent me, as well as others, here to Argentina to further strengthen our 201 years of bilateral relations and our shared values of democracy and freedom. Y el presidente Biden y el secretario Austin nos encomendaron, a mí y a otros funcionarios, viajar a la Argentina para continuar fortaleciendo nuestra relación bilateral, que ya lleva 201 años, y también nuestros valores comunes de la democracia y la libertad.
A big thank you to Minister of Defense Petrie, Chief of the Joint Staff, ESOC, Brigadier Mango, Argentina Air Force Chief, Argentina's Civil Protection Agency, my Department of Defense Security Cooperation Office, Argentina, the C-130 Program Manager, Mr. Dave Wilson, former U.S. Air Force Section Chief, Lieutenant Colonel John Contreras, all who made all of this hard work, who made this donation ceremony possible. Quisiera agradecer en particular al señor ministro de Defensa, el doctor Petrie, al jefe del Estado Mayor Conjunto, el brigadier general Isaac, al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, el brigadier Mengo, a la Agencia de Protección Civil de la Argentina, a la Oficina de Cooperación en Materia de Seguridad del Departamento de Defensa con base en la Argentina, al gerente del programa a cargo de los aviones C-130, el señor Dave Wilson, al ex jefe de sección de la Fuerza Aérea Estadounidense, teniente coronel John Contreras. Gracias a todos ellos, porque gracias a su ardua labor fue posible esta ceremonia. The United States and Argentina share both a friendship and a partnership that has lasted over 200 years. Our bond is grounded by an unwavering commitment to democracy and its underlying values of respect for human rights and the rule of law. A los Estados Unidos y la Argentina los une una amistad y una colaboración que ya ha superado el bicentenario. Nuestro vínculo reposa sobre un compromiso inquebrantable con la democracia y los valores subyacentes del respeto a los derechos humanos y al respeto al Estado de Derecho. Today, some of those values, those democratic values, are under attack, both here in the Western Hemisphere and across the globe. Cross-cutting threats from malign state actors and transnational criminal organizations, coupled with transboundary challenges such as economic insecurity and climate change, endanger the safety, security, and prosperity of our citizens. Hoy, algunos de estos valores democráticos son objeto de ataques, tanto aquí en el hemisferio occidental como en el resto del mundo. Las amenazas transversales que plantean actores estatales maliciosos y las organizaciones delictivas transnacionales, combinados con retos transfronterizos, como la seguridad económica y el cambio climático, ponen en peligro la seguridad en todos sus aspectos y la prosperidad de nuestros ciudadanos. These challenges weaken democratic institutions, resulting in a decline in public trust and lack of confidence in democracy. This is a call to action. Estos retos menoscaban las instituciones democráticas y al mismo tiempo la confianza de la población, sobre todo la confianza en la democracia. Por lo tanto, este es un llamado a la acción. Cooperation, integration and interoperability amongst our allies, partners. Está hablando en estos momentos, está hablando Laura Richardson, la están escuchando, esto es en vivo, es en Aeroparque, la entrega, la donación de un avión importante, de un Hércules para la Argentina. Laura Richardson, recordamos, es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. La seguimos escuchando. Con nuestros aliados, asociados, ONGs, organizaciones del sector privado, es esencial para mantener la ventaja estratégica que tenemos de cara a estos retos. Es lo que me gusta llamar Team Democracy, el equipo a favor de la democracia. Argentina is a critical member of Team Democracy. And on behalf of Team USA, it is my pleasure to present this C-130 aircraft to Argentina and to the 1st Brigade of the Argentinian Air Force. La Argentina es un miembro fundamental del equipo a favor de la democracia y en nombre del equipo de los Estados Unidos es un placer presentar esta aeronave C-130 a la Argentina y a la primera brigada de la Fuerza Aérea Argentina. This is a tested, proven and reliable aircraft for troop transport and austere runway operations. It is the perfect aircraft for the Argentine Air Force operations. Se trata de una aeronave probada y fiable
para el transporte de efectivos y para operaciones austeras en pista. Es la aeronave perfecta para la Fuerza Aérea Argentina y sus operaciones. The C-130 can do it all, from routine transport to humanitarian and disaster relief operations to supporting Antarctic scientific research. Esta aeronave C-130 sirve múltiples propósitos, desde actividades rutinarias de transporte hasta operaciones de asistencia humanitaria o alivio de desastres o actividades de investigación científica en la Antártida. The donation of this $34 million aircraft from the United States will have a direct impact. Estamos viendo en la pantalla la explicación de esta donación de este avión para las Fuerzas Argentinas y simultáneamente lo que pasó hace instantes en frente al Ministerio de Economía. Hay una gran protesta, una importante protesta de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, por los despidos, por las cesantías. Y en la imagen de abajo estarán viendo lo que pasa ahora. Todo esto es lo que estamos cubriendo simultáneamente aquí en La Nación Más. La posibilidad de que haya más disturbios en esta marcha, donde protestan consecuentemente, porque viene protestando en las últimas horas por las medidas que tomó el gobierno de Milei en relación a los despidos y las cesantías, y otra vez los disturbios hace un rato con gas pimienta y con distintas complicaciones. Simultáneamente el presidente está en un acto, una vez más, mostrando su alineamiento con los Estados Unidos, en este caso como Laura Richardson, esta jefa del Comando Sur que ya había venido a la Argentina en el gobierno de Alberto Fernández, que ya hizo varias visitas a la Argentina. En este momento, después de reunirse en Ushuaia con el presidente Milei, ahora en Aeroparque, entregando este avión y explicando la importancia de este avión. Vamos a seguir escuchando. Advancing democracy and countering the challenges of today so that we can ensure a more secure and prosperous tomorrow. Por último, lo que transmitiré al presidente Biden y al secretario Austin es el contagioso espíritu positivo de la Argentina. Es verdaderamente fabuloso. Juntos estamos abocados a promover la democracia y contrarrestar los desafíos a los que nos enfrentamos hoy para garantizar un mañana más seguro y más próspero. Siempre juntos, muchas gracias. Bueno, ahí está el acto. ¿Hay algún tipo de expectativa? No sabemos si va a hablar el presidente Milei en este acto. Está Pablo Corso allí. ¿Vos tenés información, Pablo, si va a hablar el presidente? Estado Mayor General. ¿Cómo te va, María Laura? Muy buenas tardes. Por ahora no hay una confirmación oficial de parte de la palabra del presidente, mientras que se saluda con el embajador Mark Steinle, el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, con la plana mayor. Están firmando, ¿no? Nacional, repetimos, en este caso, están firmando. La donación. Es el acto formal para la sesión, la donación final de este Hércules TC-60, que bien decía Gaby, ¿no? Con casi una donación de 30 millones de dólares para la Fuerza Aérea Argentina. Estaremos expectantes, ¿no, María Laura? Si sí, en definitiva el presidente o habla en tema oficial o quizás con los medios luego que finalice el acto. Sí, siempre juntos terminó Laura Richardson. ¿Cómo? Siempre juntos terminó diciendo en español, en su español que pudo decirlo la general Laura Richardson. Ayer Milei en Ushuaia, ¿sabes cómo terminó el discurso? No. Con el Viva la Libertad, carajo. Ah, mira, le traducirán a Laura Richardson, ¿cómo le dirán la palabra carajo, por ejemplo, no? Damn it. ¿Cómo? Damn it. Damn it. A ver, ahí está, ahí sigue el acto, por supuesto, y estamos con Pablo Corso y con la expectativa de la palabra de Milei. Relaciones carnales, se decía Ana, en tiempos de Menem, ¿te acordás? Bueno, pero eran otros tiempos, ¿no? Otros tiempos. Hoy estamos obvio en un mundo bipolar, mucho más complejo. Si a mí de lo de ayer me queda claro cuál es el interés de Estados Unidos, cuál es el interés de Milei, el de China. Lo que no sé si termina de estar claro es cuál es el interés de la Argentina como Estado en todo esto, ¿no? ¿Le conviene este alineamiento más carnal con Estados Unidos o quizás deberíamos balancear un poco más en este mundo bipolar entre China y Estados Unidos? Ahí estamos viendo, a ver si pueden abrir la pantalla y ver al presidente Milei que se acerca a hablar, ¿eh? Atención, a ver si lo podemos ver más de cerca.
buenos días. En primer lugar, quiero nuevamente darle la bienvenida y agradecer a la General Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Quiero agradecerle la disposición que ha manifestado a colaborar con nuestra nación en el desarrollo de nuestra presencia territorial en el Atlántico Sur. Y agradecerle también la razón por la que estamos aquí hoy, la donación de un nuevo avión Hércules C-130 para la incorporación definitiva a la Fuerza Aérea Argentina, que demuestra los firmes lazos de cooperación entre nuestras naciones. Este avión nos ayudará a sostener el enlace aéreo permanente con nuestras bases antárticas y nuestras islas del Atlántico Sur, afianzando así también nuestra presencia interrumpida en el continente blanco. Anoche, en la provincia de Tierra del Fuego, visitando el conjunto, el avance de la base naval integrada que estamos construyendo, hice alusión a un concepto que quiero destacar hoy aquí. La Argentina y los Estados Unidos son naciones fundadas al calor de las mismas ideas. Casi al mismo tiempo y en el vasto nuevo mundo, ambas con una frontera infinita por conquistar. Esto nos hace compartir en parte un ADN cultural común, que fue plasmado por los padres fundadores de ambas naciones en nuestras primeras constituciones. Una tradición que tiene en su base las ideas de la libertad, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Ideas cuya adopción sacaron a la inmensa mayoría de la población mundial de extrema pobreza en los últimos 250 años, que convirtieron a los Estados Unidos en la potencia que es hoy y también a la Argentina de fines del siglo XIX en la potencia que supo ser. Esa era una tradición de la cual nunca nos deberíamos haber apartado. Extraviarnos de ese camino nos costó 100 años de fracaso y nos condenó a pasar de punta de lanza a furgón de cola de Occidente. Pero lo más grave es que nos condena a la miseria económica y, en consecuencia, a la irrelevancia en el concierto de las naciones. ¿Cómo podemos defender lo nuestro si mientras todos nuestros vecinos crecen y se desarrollan, nosotros nos estancamos? Una contradicción que solo puede ser sostenida por quienes no defienden realmente los intereses de la patria. Hoy enfrentamos la ardua tarea de revertir esta decadencia. Quiero aprovechar esta oportunidad y a la vista de la General Richardson para anunciar una nueva doctrina de política exterior para la Argentina. En este mundo interconectado, donde las fronteras se diluyen y lo que se haga en un país a kilómetros de distancia tiene efectos directos sobre nuestra soberanía, definir alianzas estratégicas es un elemento central de una política exterior inteligente. Pero esas alianzas estratégicas no pueden estar simplemente basadas en intereses comerciales. Tienen que estar ancladas en una visión común del mundo, donde las naciones puedan defender su soberanía y no deban someterse a los arbitrios de aquellos que atentan contra los valores de Occidente. Y esta visión del mundo se funda, como siempre decimos, en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada de las personas, aquí y en cualquier parte del mundo. Eso significa que estamos a favor de la libertad de expresión, para todos. Estamos a favor de la libertad de culto, para todos. Estamos a favor de la libertad de comerciar, de producir, de trabajar, para todos. Y en consecuencia, estamos en contra de la tiranía, en todos lados, ya sea en la forma de opresión política, de esclavitud económica o de fanatismo religioso. Por estas razones que dijimos durante todo el proceso electoral y desde que asumimos que con nosotros se inauguraba una nueva época de las relaciones de Argentina con el mundo. Una época asignada por alianzas estratégicas con aquellos países del mundo que defienden la causa de la libertad. Nuestra alianza con los Estados Unidos, demostrada a lo largo de estos primeros meses de gestión, es una declaración de la Argentina para el mundo, que luego de décadas de aislacionismo, discursos rimbombantes y pactos espurios, la Argentina ha decidido reinsertarse al concierto de las naciones y volver a tomar el rol protagónico que nunca debió abandonar. Esta nueva doctrina de política exterior nos permitirá promover la prosperidad económica de nuestros pueblos, requisito indispensable para garantizar la soberanía de nuestra patria. Son dos asuntos que algunos gobiernos tratan como independientes, pero están íntimamente relacionados. Solo las naciones prósperas pueden defender su soberanía y solo las naciones con economías libres que cooperan económicamente entre sí se vuelven prósperas. Quiero agradecer a la presencia de la General Richardson y el apoyo que el gobierno de los Estados Unidos ha manifestado en estos primeros meses de gestión. Quiero decirles también que siempre serán bienvenidos a nuestro suelo
y que esperamos que este sea el comienzo de una relación especial que traiga prosperidad a nuestros pueblos y nos ayude a empujar la causa de la libertad allí donde sea necesario. Por todo esto, quiero darles las gracias, que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias. De esta manera se da por finalizado el presente acto. Despedimos a las autoridades escuchando la marcha Avenida de las Camelias, interpretada por la Banda Militar de Música de la Secretaría General de la Fuerza Aérea Argentina. Bueno, vimos todo el tiempo la sonrisa de la jefa del Comando Sur con las palabras que decía Milei, la sonrisa de beneplácito de todas sus frases en relación a la libertad. Segunda vez que se ven cara a cara en menos de 13 horas. Laura Richardson y Javier Milei, una señal importante que da Javier Milei de apoyo y de vínculo con los Estados Unidos. O sea, se ven todo el tiempo. De cuando ella está acá se ven todo el tiempo. De no haber confirmado una reunión, de haber pasado ella por Casa Rosada sin verse con Javier Milei, a un viaje sorpresivo a Ushuaia y después esto que estaba fuera de agenda iba a ser con Luis Petri y hoy a la mañana confirmaron su presencia. A eso me refiero, lo impactante que hayan terminado estando dos veces cara a cara en 13 horas. Claro. A ver, hay una base que visitaron ayer, que es un proyecto que está desde 2022, Gaby. Desde 2022 empezó a construirse esa nueva base naval integrada en Ushuaia con el gobierno de Alberto Fernández, era ministro Tayana de Defensa. Sí. Es donde empezó. Ahora Argentina le da un nuevo impulso con el apoyo de Estados Unidos, dice. Por eso habla del apoyo de Estados Unidos, que viene a frenar proyecto provincial que tiene el gobernador Gustavo Melella de inversiones chinas para un puerto y diferentes inversiones ahí en Tierra del Fuego. Los lineamientos de la política exterior argentina, dijo Milei. Está Pablo Corso, sigue el acto, Pablo. Sí, María Laura, y destacando algunos conceptos, ¿no? La libertad, la democracia y, sobre todo, los 200 años de relación diplomática entre la Argentina y los Estados Unidos, en un claro mensaje, ¿no? Desde lo semiótico, en la política internacional, ¿no? La geopolítica del gobierno de Javier Milei, cambiando rotundamente desde el gobierno de Alberto Fernández con la plana mayor, lo decíamos, ¿no? Del Gabinete Nacional, el presidente, el jefe de gabinete, el ministro de Defensa, Luis Petri, también Patricia Bullrich, Guillermo Francos, el embajador Mark Stanley, no con la presencia, en este caso ya la ha confirmado por la parte de autoridades de prensa de la Cancillería, ¿no? Ausencia de Diana Mondino, está en la provincia de Córdoba con actividades oficiales y quizás es muy importante tener en cuenta qué sucede la próxima semana con Diana Mondino, teniendo en cuenta que probablemente esté viajando a China en esta idea de la geopolítica argentina, ¿no? Convivir en la relación entre los Estados Unidos, pero también con China, principal socio comercial del país. La frase destacada, Pablo, María Laura, fue destacar a Javier Milei de una alianza con Estados Unidos que es una señal para el mundo después de tantos años de aislacionismo y pactos espurios, dijo el presidente Javier Milei. Habló de una nueva doctrina de política exterior. Bueno, está claro que es este alineamiento del que venimos hablando, el alineamiento con los Estados Unidos, en un mundo donde hay dos potencias, ¿no? China y Estados Unidos. Uh-huh. Yo creo que hay tres. Tengo la suerte de tener a Ana Iparraguirre, no la presenté, por todo este acto que comenzó con nuestro programa. Ana, gracias por venir. No, gracias, María Laura. Yo creo que hay tres datos muy interesantes en esto que está pasando. El primero tiene que ver con que Milei, este es el gobierno de Biden, no de Trump, ¿no? Sí. Milei está mostrando un gran pragmatismo de alinearse con un gobierno demócrata y la semana que viene entiendo que se va a una conferencia conservadora en los Estados Unidos, así que está jugando esas dos cartas con mayor pragmatismo del que uno creería. Lo segundo es la obsesión que tiene este gobierno por el control de la agenda. Yo quiero pensar que esta reunión no es por la entrega de la donación de un Hércules y que estamos discutiendo algo mucho más grande atrás, que no es un avión que nos pueden donar. A ver, esta es una parte, ¿no? Esto de decir los Estados Unidos también colabora, sobre todo en un momento donde no hay plata para comprar, hay una polémica por una compra de, creo que es de aviones, justamente a Dinamarca. Uh-huh. Esto es como un gesto de buena voluntad, ¿no? De los Estados Unidos, esta donación. Bueno, y claramente se está discutiendo otra cosa, porque está la base china, que obviamente es la preocupación principal de Estados Unidos acá.
Milei fue para atrás en muchas de las cosas que él había dicho en campaña, que no iba a negociar con los chinos, y después finalmente se fueron para atrás y dijeron, bueno, son los acuerdos entre privados, son acuerdos entre privados, y no ha hecho nada desde que asumió para ir directamente contra los intereses de China en Argentina. Ahora, yo quiero pensar que el gobierno chino está mirando esto con preocupación. No hemos visto ninguna declaración, ninguna acción, pero yo creo que deberíamos esperar algún tipo de acción por parte de China en un tiempo no muy lejano, ¿no? A pesar de que no estén yendo contra los intereses chinos, porque hay no está Milei realmente bajando una línea contra China en estos momentos. No está diciendo nada efectivamente, directamente en contra de China, pero si miramos la doctrina de la que habló recién, dijo muy claramente, claro, nuestro alineamiento internacional tiene que, sí, estar basado en acuerdos comerciales, que los tenemos con Estados Unidos y con China, pero también en valores culturales. Es cierto, pero como para hacer un poco de debate, también vemos que tanto lo que tiene en Neuquén, China, esto que es inexpugnable, que es casi un misterio, y en Chubut, perdón, no en Neuquén, ¿no? No, Neuquén. En Neuquén. Y también la base que quiere construir bien al sur, el puerto, todo lo que está intentando tener, me parece que no está hasta ahora Milei operando sobre eso. Eso avanza. No. Esta China en, sí, Neuquén y en el sur de nuestro país también avanza. Por ahora no han habido acciones directas contra China. Pero si yo fuera China, miraría todo este alineamiento con algún grado de preocupación, atención, pensando que lo que estamos viendo ahora en televisión es solo una parte de lo que se debe haber hablado en privado, que debe incluir otro tipo de acuerdos que posiblemente no conocemos. Pablo, está Milei ahí, todavía estamos viendo los saludos, una especie de desconcentración, pero los vemos a los principales, sobre todo a Laura Richardson ahí de espalda, los vemos ahí en Aeroparque. Sí, efectivamente, María Laura, el presidente se acaba de retirar con la cápsula presidencial, ¿no? Muchísima seguridad, teniendo en cuenta que está la figura del presidente, pero sobre todo de Laura Richardson, por su peso en lo militar, ¿no? Estratégico, y que sigue todavía aquí. La vemos de espaldas, estaba conversando con algunos colaboradores, todavía se encuentra también el embajador Mark Stanley, son los únicos funcionarios que quedaron del acto, ya se retiraron los ministros del Gabinete Nacional. Sin hacer declaraciones a la prensa, pero el presidente, no obstante ello, como bien decíamos, hizo su alocución luego de la palabra de Laura Richardson, que permanece, hizo una recorrida, te cuento un dato de color, en la previa, sí, subió a este Hércules antes de que llegara el presidente Javier Milei, junto con el ministro Luis Petri, lo recorrieron, se sacaron fotos y luego descendieron para hacer este evento oficial y la donación oficial de parte de Argentina en favor, de este caso, de Estados Unidos. Bueno, nos quedamos con tu imagen, ¿eh? Seguimos atentamente en los movimientos, vemos a Laura Richardson como muy relajada, conversando con distintos, seguramente, distintas personas de la embajada, uh-huh, pero hay mucho para hablar. Dice Ana Iparraguirre, ojo, atención, que esta es una partecita, lo que estamos viendo, esta donación de este avión, es apenas una parte de toda una conversación y de cosas que va a pedir Estados Unidos también en relación a China. Pensemos que los Estados Unidos habla de China todos los días, uh-huh, todos los días, de todo punto de vista. Está intentando ver qué pasa con TikTok, está intentando ver qué pasa con el 5G, uh-huh, y todo lo que tiene que ver con la tecnología, además de la seguridad, ¿no? La seguridad por todos los frentes. Y en el Cono Sur, para Estados Unidos es muy importante que Argentina haya cambiado el gobierno y tenga un alineamiento mucho más claro con Estados Unidos, teniendo a Lula en Brasil como la gran potencia del Cono Sur. Lula tiene una proximidad mucho más cerca, mucho más cercana con China. Por más que la política exterior de Brasil es mucho más clara, mucho más coherente a través de los años desde Itamaraty, tiene el vínculo con los BRICS. Argentina asumió y salió de los BRICS, por ejemplo. Y eso desde Estados Unidos lo están mirando. A ver, ¿de qué hablan, de qué hablaron el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Milei por estas horas? Digo, ¿no, Ana? Porque bien decís, son otros los temas. ¿Hablaron de qué va a hacer el gobierno argentino en relación a lo que China tiene en nuestro territorio, por ejemplo? Yo, lo que se dijo públicamente, se habló de este Hércules, se habló de un pedido de Milei de una reunión bilateral
con Biden, pero yo quiero pensar que ningún tipo de negociación se hizo ni por un avión ni por una reunión bilateral, que tiene que haber algo. Argentina, si tienen claro cuáles son sus intereses, debería haber tenido una negociación mucho más clara. Yo te repito, de lo que se dijo públicamente, quedan claro cuál es el interés de Estados Unidos, que tiene que ver con la base china en el sur de la Argentina. ¿Cuál es el interés de Javier Milei, que tiene que ver con poner de manifiesto su mensaje y su alineamiento político para diferenciarse de sus oponentes internos? Pero todavía no queda claro cuál es el interés de la Argentina. Me hace un gesto de plata, Gaby Silat. Me hace... Claro. A ver. Porque claramente el rol, sabemos muy bien, de Estados Unidos en el FMI y también muchas veces el Tesoro de los Estados Unidos ha ayudado a la Argentina, ha dado señales. Milei está a la búsqueda, según cuentan en Casa Rosada, extraoficialmente, pero hablan de unos 15.000 millones de dólares para poder que dolarizar. Necesita, por lo menos para salir del cepo. También. En principio para salir del cepo. Para salir rápido del cepo. Sí, claro. Dolarizar sería la siguiente etapa, pero para salir rápido del cepo necesita fortalecer las reservas del central y evitar cualquier tipo de presión al dólar. Claramente a Estados Unidos lo necesita para eso, pero ojo, también lo necesita China. Porque tenemos el swap con China. Esperá que tengo la suerte de tener acá a Nicolás Gadano, que en realidad es economista especializado en temas de energía, pero que como es economista sabe muy bien qué está hablando. A ver, vamos a hacer conjeturas probables. ¿Qué le pide la Argentina a Estados Unidos? Plata, seguramente. Bueno, recién Ana mencionaba esta tensión que puede haber y cómo en el planteo de una política de relaciones internacionales entran en juego lo que dijo Milei recién, que son cuestiones de valores y cuestiones mucho más pragmáticas que son las relaciones económicas y financieras con el mundo. Uno quisiera que en defensa del interés argentino la política internacional del gobierno consiga lo mejor de Estados Unidos y lo mejor de China sin pelearse con nadie. Claro. Nosotros tenemos, como cualquier otro país, intereses económicos vinculados al comercio y a las inversiones extranjeras. China, naturalmente, es un país importantísimo, Estados Unidos también. Nosotros comerciamos mucho más con China, somos más complementarios. Pero también por la situación delicada que tiene Argentina siempre, financiera, de deuda, de reservas, ustedes lo mencionaban recién. Bueno, el Banco Central tiene un swap con China, hay que ver cómo sigue eso. Y todo el tiempo está esta idea de que Estados Unidos, de manera directa o indirecta, apoye financieramente a la Argentina o para el corto plazo mejorar las reservas que siguen siendo negativas, salir del cepo, eventualmente las ideas de dolarización de Milei. Así que es, aporte es obvio plata sería que en un préstamo, esas conversaciones... ¿verdad? Sí, es muy difícil. En general, el Tesoro americano, si yo no recuerdo mal, solamente se involucró con México, que forma parte de su área económica en una situación de emergencia. Es muy difícil que como Estado se comprometa con otro. En general, lo que ha sucedido, Estado, claro, es a través del fondo, pero bueno, toda la gente sabe que con el fondo estamos hasta acá de deuda. Por si acaso la gente no lo sabe, expliquémosle, estamos hasta acá, claro, porque tenemos deuda, vencimiento sin parar, no podemos pedir un peso. Podríamos pedirle más, pero digo, el programa actual vigente, que el fondo lo que hace es prestarnos para estirar los vencimientos, claro, sería difícil que haya un monto adicional que pondría a la Argentina en niveles de deuda con el fondo realmente muy grandes. Gaby dice muy bien que lo más importante que es que llegue plata para poder salir del cepo, que es algo necesario para también la estabilidad de la Argentina, ¿no? Sí, ahí, digamos, el gobierno está manejando con prudencia la relación entre esta acumulación de dólares en el Banco Central, que ha sido muy importante, ya creo que estamos más de 10.000 millones de dólares de compras netas, y ir bajando esto que son los pasivos, los pesos en circulación, que con el cepo habían llegado a niveles muy grandes. Bueno, esa relación tiene que llegar a un cierto nivel que le permita al Banco Central ir desmontando las cuestiones del cepo y salir. Por supuesto, si tenés más dólares, lo haces más rápido. Es muy difícil esta coyuntura, este momento, cuando el gobierno de Milei, a los dos les digo, a Ana y a Nicolás, el gobierno de Milei abiertamente dice, nos conviene este alineamiento, estoy a favor de este alineamiento, lo digo públicamente, hago todos los gestos posibles, y a la vez es tan importante el comercio con China para la Argentina, históricamente y cada vez más, ¿no? Y es tan importante también el swap con China. Digamos, es una coyuntura donde hay que manejarse con mucho cuidado. Sí, yo personalmente me gustaría eso, que sean lo suficientemente pragmáticos y menos ideológicos quizás para... Menos ideológicos.
sin renunciar a los valores que Argentina tiene y que quizás se parecen más a los de Estados Unidos, como dijo Milei, obviamente, convivir en el mundo con una realidad que hay todo tipo de países, algunos más importantes que otros, y la defensa del interés argentino es lograr abrir mercados, conseguir inversiones extranjeras, conseguir financiamiento para estirar los pagos de que no se nos caiga el swap, etcétera, etcétera. Entonces, comparto la idea de los valores de la democracia y la libertad, me parece que está bien, pero en general, yo soy economista, no experto en relaciones internacionales, pero diría hay que ser bastante pragmático en el mundo para mejorar las oportunidades para la Argentina, para sus empresas, para la gente. Coincido. Y lo otro que ocurre es que se empieza a mezclar este interés doméstico y el interés internacional de la Argentina. Con Lula siempre se decía que él gobernaba hacia adentro con la derecha, con un plan fiscal muy austero, y hacia afuera con la izquierda, dándole a su audiencia la política simbólica que necesitaba. Yo creo que a Milei le está pasando algo parecido. Está hacia adentro necesitando mostrar algún tipo de resultado que no está logrando mostrar todavía, y entonces hacia afuera está tratando de exagerar un poco sus credenciales, sus valores, lo que significa para él la libertad. Que no es a la izquierda como Lula, pero no, queda claro. No. Claro. Bueno, pero ojo, tampoco es a la derecha. Fíjate que, vuelvo a repetir, este general que vino no es del gobierno de Trump, no, todavía es del gobierno de Biden, del cual hay serias dudas que pueda continuar después de noviembre. Entonces, me parece que ahí hay algo interesante que está ocurriendo que va más allá de lo ideológico. La pregunta es si esto es, como decía Kirchner, miren lo que hago y no lo que digo, o si realmente después de esto van a haber consecuencias que puede, por las cuales China se puede sentir afectado. Y como bien explicó recién, bueno, eso puede tener un impacto comercial para la Argentina que no es menor. China, ya hubo reacciones. El embajador argentino de China en Argentina, que se llama Wang Wei, habló ante una entrevista en una revista china y habló de mentiras y especulaciones respecto a esta idea de la base espacial china y todas las cosas que se fueron diciendo. Mentiras y especulaciones, obviamente. Estamos hablando de lo que hay en Neuquén. En Neuquén. Apuntándole a Estados Unidos, sobre todo el embajador Stanley fue el que habló de las preocupaciones que tiene Estados Unidos con ese tema, y habla de que no hay militares ahí, que es una estación científica, que las tierras son 100% argentinas, que los guardias son argentinos también. Atención, porque empieza también a China a defenderse y a decir, ojo, porque eso es un acuerdo firmado entre nosotros y no pasa nada malo ahí. Lo que está pidiendo la Argentina es poder ingresar o poder hacer algún tipo de inspección presencial, uh-huh, ¿no? De esto que ellos describen de una manera, pero que no se conoce. Que China dice que se puede y que se hace y que es habitual. O sea, que hay ingreso de gente que no sea de los propios científicos chinos. Entonces, eso es algo que obviamente Argentina ahora va a tener que ratificar. La CONAE también supuestamente tiene un acceso libre que accede todo el tiempo, pero con aviso, con planificación, pueden entrar. Hay que ver ahora cómo le cae esto, decir, bueno, queremos ir a inspeccionar qué estás haciendo ahí adentro y también qué encontrás, porque es muy fácil preparar todo de una manera y que cuando se van los inspectores sea de otra manera. A ver, está claro que, como dijo Milei, este es un mundo hiperconectado, estamos en esa situación y no lo ideal, creo que lo dicen, tengo la suerte de tener a estos dos grandes, tanto Badano como Iparraguirre dicen claramente lo ideal sería hacer un equilibrio entre los dos. No se sabe cuál va a ser tampoco el nuevo presidente de los Estados Unidos después de las elecciones de noviembre, y hay que hacer un equilibrio con también nuestros, con quienes comerciamos y con el mundo. Por supuesto que la declaración de Milei es importante en relación a nuestros valores. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que China es capitalista, pero China no es una democracia. Creo que va dejándose de lado. En eso también hay que marcar presencia y decir, no, pará, eso no es democracia, ¿no? Y creo que eso es lo que hizo Milei. En un mundo que está cada vez más complejo, María Laura, no nos olvidemos lo que está ocurriendo en Israel. Ayer mismo Biden habló con Netanyahu y le hizo reclamos por la ayuda humanitaria en Palestina. Y además de eso está ocurriendo lo de Ucrania con la OTAN, donde Trump está diciendo que si gana él las elecciones va a cortar los recursos a la OTAN, que está muy preocupada por eso y se está viendo quién va a tomar el liderazgo de eso. Va a ser Francia. ¿Quién va a tomar ese liderazgo? Con Rusia, que sigue avanzando sin tener ningún tipo de miramiento. Entonces, me parece que el mundo es mucho más complejo para un país como la Argentina,
que no tiene gran poderío para pararse con fuerza en ese mundo. Porque como recién explicaba muy bien Gadano, tenemos debilidad en el plano financiero, en el plano económico, aunque seguimos teniendo recursos que son muy valiosos para este mundo cada vez más complicado. En esta situación dijo Silvia, dijo Ana, que no está mostrando Milei el éxito que quería mostrar aún. ¿Vos tenés esa percepción? ¿La gente tiene esa percepción que todavía no se muestra nada bueno, positivo? Realmente hubiera sido muy difícil que a esta altura pudiera mostrar resultados concretos, quiero decir, de ingresos reales, empleo, de una mejora significativa. Sí pienso yo que si nos poníamos en diciembre en la situación en la que heredaba el gobierno y la gestión Milei, los resultados me parece que son mejores de los esperados. Es decir, en el plano financiero, de la gestión del Banco Central, la acumulación de reservas que mencionábamos, la inflación, que tuvo un salto importante, pero después empezó a bajar. Bueno, yo creo que el gobierno, el equipo económico, puede mostrar un resultado relativamente positivo, muy positivo respecto a lo que se esperaba. Estamos hablando de los números de la macro. Los números de la macro. Simplemente de eso, no de la calidad de vida de la gente. Lo que pasa es que, evidentemente, había problemas. Sí. Incubados, atrasos en todo tipo de precios, todavía hay algunos. Y bueno, y eso, una vez que se sincera, se normalizan ese tipo de cosas, la energía, los combustibles, las prepagas, estamos atravesando un momento difícil para la población, para los ingresos reales. Pero me parece que cualquier programa económico que intentara estabilizar la economía argentina iba a tener que pasar por un periodo parecido a este. Vos hablás en pasado, pero estamos en el... Está pasando. Está pasando. Porque no es que terminó y tuvimos que atravesar una oscuridad, idea, ¿no? Por la ejemplo, estamos atravesando. Claro, pero si miramos, por ejemplo, los jubilados y pensionados, sí, tuvieron un impacto sobre los ingresos reales durísimo en la primera parte. Siguen teniendo. No, por eso te hablo en presente. Entiendo los números, pero ni siquiera han cobrado este ajuste, porque se empieza a cobrar a partir del 10 de abril y no llega a ser un ajuste completo porque se termina de cobrar, se cobran en dos cuotas por una cuestión administrativa. Digo, todo se está atravesando. Se está atravesando. Duda. Todavía falta, no tenemos el invierno decías, con las tarifas altísimas. Claro, las tarifas de electricidad aumentaron desde febrero, están llegando esas facturas con aumento. Han tenido un impacto importante también en comercios y empresas más pequeñas. Y las de gas, el aumento se acaba de aprobar. Es un aumento importante también que va a empezar a regir ahora y va a pegar en el invierno. Claro. A ver, ¿por qué hablo en presente? Porque está sucediendo y porque también va a suceder los próximos meses cuando se sinceren de a poco las tarifas o de golpe, porque es mucho lo que hay que sincerar, y tengamos que atravesar el invierno con estas tarifas de gas y de luz, que es complicado. Seguimos con las imágenes de lo que pasa en Aeroparque, porque ahora sí hay movimiento. Pareciera que se están retirando, ¿no, Pablo? ¿Estás ahí? Sí, María Laura, la última en retirarse es Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, junto con la general del Comando Sur, Laura Richardson. Se quedaron unos minutos conversando a pie de este Hércules TC-60, aproximadamente 15 minutos de conversación. Ingresaron a este avión ahora ya de la Fuerza Aérea Argentina, esta donación de 30 millones de dólares para nuestro país de parte de los Estados Unidos, en esta cápsula de seguridad, ¿no? Estamos todavía los periodistas porque está la cápsula de seguridad por la ministra, pero también sobre todo por Laura Richardson, que bien lo decían, ¿no? Es su última actividad en el país. Llegó ya el martes 2 de abril, estuvo en Casa de Gobierno junto con Pose y Mondino el miércoles, en Ushuaia con el presidente y ahora este último acto oficial aquí en la Fuerza Aérea de Aeroparque. Ay, quédate con esta imagen, quédate con el Hércules porque me va a contar Caraba de qué se trata. El Hércules para la Argentina es un... A ver, hemos hablado mucho de Hércules cuando hablamos de la guerra, ¿no? Exactamente, cuando hablamos de la guerra y también cuando hablamos de misiones humanitarias a distintas partes del país por las inundaciones. Es un avión básicamente de carga y transporte. Se lleva usando en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de manera continua durante 67 años. Es el avión más usado de forma continua en la historia de las Fuerzas Armadas. Es un avión que esta es la versión H, el Hércules C-130 versión H, tiene el fuselaje más estilizado. Y en nuestro país se usa también para tareas de reabastecimiento en las bases de la Antártida, María Laura. Está en Morón, en la base aérea de Palomar.
en la primera brigada aérea ahí en Palomar. Esa es la base de operaciones de este avión, que es moderno, no es que tiene 67 años, sino que este modelo... Ah, porque hay distintos modelos de Hércules. Exactamente. El Hércules C-130 se creó hace aproximadamente 67 años. Es el primero que voló. Es un avión fabricado por la Lockheed, una fábrica de aviones muy prestigiosa en los Estados Unidos, y desde hace 67 años, de manera continua, que presta servicios en 70 fuerzas aéreas del mundo. Esta versión H es la última. Ay, lo que sabés de aviones con lo que me gustan los aviones. Es impresionante, es muy lindo volar en este avión, es muy confiable. ¿Vos volaste en este avión? Tres veces. ¿Tres veces? Exactamente. A ver, contame, no en la versión H, sino en una versión más antigua. Esta es más nueva. Sí. Repito, con el fuselaje más estilizado. Y es impresionante volar. Es muy ruidoso, si vas adentro, es muy ruidoso porque adentro me refiero a la parte de atrás, no tanto en la cabina, porque tiene muchas piezas móviles debido a que se utilizan para asegurar la carga. Entonces, arneses, esas cosas. Arneses, tornillos. Este es el que ves cuando hay una guerra que bajan tanque, de todo meten ahí adentro. A ver, en todas las películas ves Hércules, ¿no? Exactamente. Y que bajan cosas enormes ahí adentro. Avión de transporte de tropas también. Ajá. Lo usó la Fuerza Aérea Israelí para llevar las tropas en el aeropuerto de Entebbe para rescatar a los rehenes que había tomado, habían tomado cautivos un grupo de terroristas. Y lo habían secuestrado un avión, lo habían llevado al aeropuerto de Entebbe en Uganda. Y en este avión llegaron los soldados israelíes que rescataron esos rehenes. Bueno, sería bueno que viniera con dólares, ¿no? ¿Cómo, perdón? Claro. Ay, mirá el economista lo que agrega. Digo, ya que tiene tanta carga, estaría bueno que la donación incluyera unos dólares para capaz salir que estaban y no los vino. ¿Entran los dólares que necesitamos ahí? Entran, viste que uno tiene la fantasía de que hay un cash cuando es todo transferencia, pero entran ahí, ¿no? Hay también una cosa, puedo contar un mito, de que cuando en el año, en las crisis de salida de capitales en Argentina, sí, me acuerdo, alguna dirigente política se confundía y veía containers con dólares en Ezeiza y decía, ahí se van los dólares. Y en realidad es que entraban. Cuando los la billetes. Gente sacaba, claro, entraban los billetes, claro, importados de la Reserva Federal para que en los bancos le pudieran dar los billetes a la gente. Entonces, cuando la gente saca los dólares de los bancos, el Banco Central tiene que importar billetes, no en estos aviones, vienen en los aviones de línea. Ah, mira. Vienen los aviones de línea, pero no. Claro, ocupan mucho menos espacio que nuestros billetes, ¿no? Sí, que son una barbaridad, claro, la si nosotros tuviéramos que mandar esas sumas, tenemos que mandar imposible. Un barco. Vienen aviones de línea, claro, los hacen en Estados Unidos y por suerte ahora, hace tiempo, no tenemos ese fenómeno. Los depósitos en dólares están estables, incluso creciendo. Es una buena noticia. Quiero ver más del avión, quiero ver más. Me parece que es interesante porque todos tenemos en nuestra memoria esta imagen del avión. Lo hemos visto muchísimas veces y lo asociamos a algo importante. No es un avión cualquiera, es un avión importante, que se usa para cosas importantes. Para cosas importantes y sobre todo para llevar suministros cuando hay una catástrofe en nuestro país, inundaciones, el tema del volcán también. Porque a diferencia de cuando fue la erupción de los volcanes en la Patagonia, que no volaban los aviones de turbina comunes, sí los aviones de hélice como este. Y María Laura, tiene una particularidad este avión. Soporta cualquier clase de temperatura, hasta las temperaturas más extremas. Puede aterrizar en Marambio, en pleno invierno, 50 grados bajo cero, por ejemplo. ¡Epa! En la pista congelada, el piloto lo tira, porque hace eso, lo tira en la pista, rompe el hielo, y la pista de Marambio es muy corta, termina en una meseta y frena a pocos metros de la... Me tocó vivirlo, por eso lo puedo contar. No, la envidia que te tengo. Tres veces viajaste en el Hércules o en distintos Hércules. En distintos Hércules. Sí, la última vez, ¿cuándo fue? No, hace casi 20 años. Fui a la Antártida, yo creo, en 2004. Que te mereces un vuelo más. ¿Hay algo? Sí, estaría bueno. Sí, estaría es hermoso. Bueno, ¿no? Más allá del ruido. Tenemos imágenes de Laura Richardson. Estuvo hasta hace poquito, se acaba de ir de este acto. Estamos en vivo en Aeroparque con Pablo Corso. Se acaba de ir, ahí están las imágenes de las fotos de lo que fue. Se vieron dos veces en 13 horas y ahora se dejan de ver. Digo, por las relaciones carnales, ¿viste? ¿Te acordás Lagarde y Macri? Uh-huh. Ahora ya se va, ya se han despedido.
sido. Ya se va, tuvo una agenda intensa, con ejes sobre todo en China, y Estados Unidos quiso que la visita tuviera ese hincapié. Es la tercera vez que viene Laura Richardson a la Argentina, y ella misma lo aclaró apenas empezó su discurso en este acto. De hecho, es muy recordada la foto que tuvo en su visita anterior con la que era entonces vicepresidenta, con Cristina Kirchner. Sí, ella también tuvo encuentro con Laura Richardson. Ahora es Javier Milei el que tiene un encuentro mucho más fuerte, mucho más cálido, si uno puede decir, mucho más cercano. Más rato, más tiempo. Han compartido dos encuentros en 13 horas, dijiste. Gabi, sí. No me olvido más de este dato. Dale, y él, Ana, se fue hasta allá para recibirla. Se fue hasta allá, incluso con una... Tuvieron que parar a cargar nafta, no es nafta, ¿no? Sí, combustible. Combustible, sí, el avión. Y lo otro interesante es quiénes estaban presentes ahí, ¿no? A ver. Francos. Ahí está Pose, la foto, ¿no? Bullrich, Mondino, porque no estaba en Córdoba. No lo había visto a Francos, mirá. Ahí está, lo veo. Pero Petri. Me parece que empieza a definir Milei mucho más claramente quién es su círculo más cercano. No solo cuáles son los temas importantes para él, la economía, la defensa y la seguridad, porque pareciera que eso es lo que a él realmente le importa y donde quiere marcar agenda, sino además quién es el círculo íntimo con el que se rodea, ¿no? ¿Quiénes son sus funcionarios de confianza? Íntimo, íntimo, íntimo. Dicen que solamente Caputo y Karina Milei, Santiago Caputo, uh-huh, y bueno, Nicolás Pose también, ¿no? Sí, pero que Karina estuvo ayer en Ushuaia. ¿Karina viajó, uh-huh, a Ushuaia? Sí. Porque en la foto estaba el presidente. Tenemos la foto antes de la pausa, la foto o la imagen de Milei en Ushuaia. Nosotros les contamos el momento que estaba casi por tomarse el avión. Ahí está con Laura Richardson, el presidente, anoche. Le queda ahí tiene, le encanta vestirse como de como guerra, militar, ¿no? Sí, ¿no? Como militar. De fajina. Y no se la vio a Karina Milei. En la foto no, pero en el video de la transmisión oficial sí, porque estaba en la segunda fila, estaba atrás de Petri. De hecho, esto que decís que frenaron a cargar combustible, parece que las condiciones climáticas hicieron que tuvieran que frenar. La verdad que frena en Río Gallegos hasta llegar a Ushuaia es que un problema tenés. Ahí tenés la bajada del ahí avión. Ahí está Karina Milei, perfecto. Está Karina Milei. Cuando empieza el acto, dicen, va a hacer uso de la palabra el ministro de Defensa, Luis Petri. Y Petri se da vuelta y Karina Milei le dice, anda. Y Petri dice, no, porque parece que habían acordado, como llegaron tan tarde, ya era pasada la medianoche, decir, no, hagamos lo más corto posible, habla Milei nada más. Claro. Entonces, el maestro de ceremonias había dicho a Petri, al final no le avisaron que había cambiado. Pero el jefe es Karina Milei, por eso le dijo, anda a hablar. Pero al final no fue, o sea, acomodaron y no fue. Bueno, a ver, tenemos que hacer una pausa, pasan muchas cosas en la Argentina, pero un montón de noticias que lamentablemente les tenemos que dejar, se quedan ahí porque ya venimos.